Good evening, Carlos en Fátima. Hi, teacher. Hi. Yuri, Yuri. Hello. Good evening, Rafael. Nice to see you again. Okay, guys, it's time to begin. I hope, but I don't know if it's going to rain, but I hope that it's not going to rain. Okay, let's begin with everything because the content for today is very, well, everything is important, but this content is very, if you don't have time to understand, maybe you won't understand. Okay, so it's a little hard. That's what I wanted to say. It's a little hard, but not impossible. Okay, so I need that you participate, you pay attention, you be involved in the class because this is going to be something that you have to practice because if you don't practice, you don't understand. It's very important your participation in this topic. Okay, in other words, in few words. Okay, and the topic is how to use imperatives. Okay, when we were in the level, in the module one, we studied imperatives. But today the topic is about imperatives, but giving directions, giving locations and directions. Okay, the unit number four, travel plans. And the objective of the unit is the objective of the unit is ask for and provide short oral and written instructions to get the location of a place. Okay, so we are going to give oral to participate orally in written, okay, in forma escrita, okay, instructions to get the location of a place. Okay, location and directions of a place. Discussion question. Do you usually ask for, okay, here is a mistake. Direction is the, well, wait a minute, I'm going to correct this. I'm going to correct because it's directions and here says, oh, well. And here says, wait a minute, please. Wait a minute. Wait a minute.
Okay, here you are. Do you usually ask for directions to locate places? Okay, if you are on foot, se camina a pie, right? You ask for directions. Do you do it? ¿Es de esos que usted se acostumbra a preguntar direcciones a las personas? A veces sí, teacher. Yes, teacher. I need help. Ajá, you say the, preguntando, preguntando, se llega a Roma. Ajá. And that's true. Okay, or do you, wait a minute, please. Or do you use the app Waze? Because you can use the app Waze for when you are walking, or when you are driving. Do you use the app Waze? Yes or no? Yes, teacher. I use Waze. Waze. And then you get the direction. It's very different if you use the app. And it's different when you ask for directions to locate places, but you are walking. Okay, that's the class. It's about today, about giving directions, asking and giving directions. Okay, speaker. Conversation. Good morning. Will you give me directions to the nearest hotel? Okay, the person is asking about the direction of a hotel. This is the nearest, el más cercano, right? The nearest hotel. The question is, could you give me directions to the nearest hotel? Answer. Good morning, sure. Walk down the street and turn left. Walk down the street and walk and turn left. And we are going to learn what it is, okay? Thank you, the speaker. Well, speaker is a name of a person, but you don't know the names of people. Que aquí dice speaker porque en la calle nadie se sabe los nombres, ¿ok? Thank you, speaker. No problem. And that's it. Okay, learn, begin how to use the locations, ¿ok? Vaya, en la conversación tal vez no se comprendió mucho, pero ahorita vamos a desglosar paso por paso cada una de las localizaciones, okay? Look at the bank, okay, bank. The bank is next to, the location is next to. Okay, look at this places, books. And bank is between, this place is between, between the books, between the bank. And the previous is next to, right? The bank is next to this place, next to. And here is, this place is between. Between the books and the bank. Across the street. Across the street. Okay, the place is across the street. You are here. You are here and the place is across the street. Across the street.
Okay, the place is around the corner. Look at where you are. You are here. And then you go. And it's around the corner. Around the corner. Okay, you are walking. And the place is on the right. On the right. Okay, on the right. You know, right is a su derecha, right? A su derecha. On the right. On the right. On the left. The opposite. The opposite, okay? On the left. On the left. Down the street. Down the street. Okay. Aquí no se confundan que porque la palabra down quiere decir abajo, ¿verdad? Pero no es que la calle esté para abajo, sino que esta expresión quiere decir sobre la calle. O sea, sobre esta calle, por esta calle. Down the street, ¿ok? Down the street. Ok, let's practice the vocabulary. Okay, guys, what it is? What it is? Next to. Uh-huh, this place is? Next to the bank. Uh-huh, next to the bank. And this? Between books and the bank. Uh-huh, between the books and the bank. This? Across the street. Across the street. Cruzando la calle. This? Around the corner. And how you will say this? Around the corner. A la vuelta de la esquina. Exactly. This? On the right. This? On the left. This down the street. Down the street. Uh-huh, down the street. Okay, here we have one example, one exercise. We do it together. Rewrite each statement, change the noun to its. Okay, remember that it is the personal pronoun that is referring to things, places, animals, and abstract words. Okay, it es el pronombre personal que usamos para sustituir a nombre de personas. Todo es singular, ¿verdad? Claro. Nombre de cosas, lugares, animales o palabras abstractas. Palabras abstractas. O sea, que no podemos ver. Okay. In this case, the restaurant is a place. Un lugar, right? So you substitute restaurant for it. So you say, the restaurant is across the street. Then you say, it's across the street. How do you say in the number two? It's around the corner. It's around the corner. It's around the corner. How do you say in the number three? It's on the right. It's on the right. It's on the right. How do you say in the number four? It's next to the bank. The bank. It's next to the bank. The bank.
Blank, not blank. Okay. So you substitute restaurant for it, the bookstore for it, the newsstand for it, the school for it. Okay, do you understand these places? The bookstore, what is the bookstore? Librería. Uh-huh, librería. And the newsstand? Venta de periódicos. Ajá, bien, de periódicos, chalet, chalet can be also. Ok, estaba tratando de borrar eso. No, but no. Ok. More, ok. Here is the question, but I'm not going to do this, right? I'm going to give you the time. Complete each conversation. Write a question with where. Okay. You're asking for location. You use the question, where is the bank? Where is the hotel? Where is the pupuseria? Where is the newsstand? Where is the park? Where is the pharmacy? Okay. Where is the school? Where is the company? Where is the house? Etc. etc. Okay, so you ask the question, where is the bank? Answer, the bank is across the street. Look. Okay, write the question, guys. Where's the question? You wanna help me? You can do it. Ready? Just ready, ready. Okay, I hope everybody is ready. Let's
Tell me the question number two. Where is the pupuseria? Where is the pupuseria? And number three? Where is the bar? Number four? What is the pharmacy? Well, I want to make you the contraction. What is the pharmacy? Pharmacy. Because in the previous I didn't. Well, in the previous number three, I didn't use it. Well, let it this way. Okay, where is the bank? The bank is across the street. Look, where is the pupuseria? The pupuseria is around the corner. Where is the park? The park is on the right. Where is the pharmacy? The pharmacy is between the school and the bank. Okay, here, well, we have the word in the answer because we did. It was necessary for the exercise, but you could use what is the pupuseria? It's around the corner. What is the park? The park is on the right. What is the pharmacy? It's between the school and the bank. It's not necessary to repeat pharmacy and pharmacy, right? La segunda vez que lo menciona puede decir el pronombre. Okay, it. Now, Rafael, ask the question number one to Clara. Okay. What is the bank, Clara? The bank is across the street. Look. Now, okay. Clara, ask Rafael the question number two. Ahora, número dos. Number two. Where is the pupuseria? The pupuseria is around the corner. Okay, Francisco, ask Marco the question number three. Where is the park? The park is on the right. Now, Marco, ask the question number four to Francisco. Where is the pharmacy? The pharmacy is between the school and the bank. Okay, now lady, ask the question number one to Jimmy. Where is the bank? The bank is across of the street. Look. Look. Now you ask the question to lady. The number two. Lady, where is the pupuseria? Yeah, it's around the corner. Okay, thank you. Now, Danny es oyente. Dave es oyente. Yuri. Okay. Okay, Yuri. Ask Carlos the question number three. Where is the park? Carlos? The park is on the right. Okay, now Carlos at Yuri the four. Repeat it, please. Where is the park? Yes. Where is the pharmacy? Es la pregunta. Okay. Where is the pharmacy? The pharmacy is between the school and the bank. Okay. Mario. Ask Alfredo the question number one. Where is the bank? The bank
It's across the street, look. And now you are going to ask Mario the question number two. Where's the pupusería? Sí, sí sería, sí va. Yeah, pupusería. Okay, we finish here. Continue, guys. Okay, how are you using imperatives? Use imperatives without a subject to give instructions and directions. For example, you have affirmative imperatives. You have examples, go to the corner, open the window, eat slowly, turn right. Okay, do you see the structure? You use the verb and the activity you need to do, okay? The complement. Go to the corner, okay? It's imperative, right? Open the window, eat slowly, turn right. Okay, and now imperatives, negative imperatives. Don't go to the corner. Don't turn left. Don't walk too fast. Don't turn on the TV. Okay, do not is equal to say don't. So, affirmatives, go to the corner. Negative, don't go to the corner. Affirmative, turn right. Negative, don't turn left. Okay, that is how we use imperatives in negative and affirmative and negative. Now you have these imperatives. What you are going to do is order the words. Example, restaurant, bus, take the to the. Take the bus to the restaurant. Remember, if it is affirmative, begin with the verb. If it is negative, begin with don't. Okay, do it.
Hey guys, I guess that you have the answers. Can you give me the number two, Rafael? Teacher. Take a taxi to the school. Give me the number three, lady. Don't take the bus. Don't take the bus. Okay. Give me the number four. The one that I am seeing. Okay, Francisco. Okay. Don't walk to the restaurant. Okay, don't walk to the restaurant. Clara, give me the number five. Don't take the train to the bank. Don't take the train to the bank. Okay, the number one is take a taxi to the school. Don't take the bus. Don't walk to the restaurant. Don't take the train to the bank. Only one is working, well, two were in affirmative and three in negative. Okay, now we are gonna do this. Change each negative to an affirmative. For example, if you say walk, don't walk, it walk. What is don't take a taxi? Take, affirmative? Take a taxi. Take a taxi. Very simple, right? What is the affirmative of don't drive? Drive. Drive. Okay. Vamos a jugar eso, pero todavía no. Okay, let's go now to the to the WhatsApp. Ahí en WhatsApp les he mandado un video de YouTube. Lo vamos a ver, eso está como, tiene como 6 minutos, pero no es necesario verlo todo porque no todo es útil para esta clase. Lo van a ver ustedes hasta el minuto 3 con 15 segundos. Minuto 3 con 15 segundos. Véanlo dos veces. Porque eso de dar direcciones no se queda de solo con una explicadita. No, que, véanlo dos veces, ¿ok? 3 minutos, 15 segundos, ¿ok? Do it right now. No, do it.
Finish, everybody? No. No finish. Tell me, Anthony. Okay. Okay, Anthony. When you are home, try to participate, Anthony. Francisco, welcome. Welcome to the class. Thanks, teacher. Did you watch the video, Frank? Yes, teacher, hasta el 3 minutos 15 segundos. Ajá, ¿dos veces? No, una vez lo vi nomás. Vaya, así les voy a decir, vaya, dígame así. ¿Qué frase, vaya? Ahí era que la muchacha andaba dando, pidiendo direcciones, ¿verdad? ¿Qué frase de dar dirección se les quedó? Corner. Corner. Ajá. Y así como dando la dirección. Next to the bank. Cross the street. Cross the street. Ajá. Ah, aquí alguien está está chateando, Anthony. Bueno, fíjense de que hay dos cosas. Hay locations and directions. Hay frases que son para dar localizaciones y hay frases que son para dar direcciones. Ambas se complementan, claro, pero usted puede dar una localización y no necesariamente tiene que estar en el lugar. O sea, digamos, ahorita, por ejemplo, Rafael le puede preguntar a Francisco que a dónde queda el parque cerca de a dónde queda el parque en su colonia, por ejemplo. Y Francisco no está en la colonia, ni Rafael. Y él le va a decir, ah, the park is across my house. Or across from my house. Entonces, la localización no necesariamente tiene que estar en el lugar. No necesariamente. Pero la dirección sí. Porque usted le va a indicar a la persona cómo va a moverse. O sea, la persona tiene que estar en el lugar y usted le dice cómo se va a mover. Vaya, ahora bien, localizaciones, ¿aprendieron? On the corner of, across the street, next to, between, behind. Bueno, behind no está aquí. Todas esas son preposiciones para dar localizaciones, ¿ok? Preposiciones para dar localizaciones. Ahora, de las frases para dar direcciones, ¿no se les quedó alguna? No, vaya. No los voy a presionar. Vamos a aprenderlas entonces, ¿ok? See the manual. See the manual, guys. Okay, as and give locations. Okay, here you have next to, in front of,
between, across the street, around the corner, on the right, on the left, down the street. Now look at this exercise. Here you have, the hotel is across the street. The gas station is around the corner. The bank is next to the gas station. The ATM is down the street on the right. The restaurant is down the street on the left. Okay, here, what is the hotel? Is the hotel is across the street. Here, across the street, this is the hotel. Now, what is the gas station? What is the, well, where is the gas station? Where is the bank? Where is the ATM? And where is the restaurant? Find the places. Find the places. Okay, encuentren los lugares, cuáles serán, okay? Do it right now, please. Do it right now. En la pantalla. Si quiere, escríbelo aquí, si no, solo en su manual. Y luego me dice la respuesta. Página es, ah, ok. The page 43. Fíjense de que el PDF cambió de formato. Bueno, en el mío hasta hoy cambió. No sé si en ustedes ya había cambiado. Como cuando se baja lo que son los PDFs, uno se da cuenta. Ha cambiado. Antes aquí decía arriba y hoy aquí a la par dice. No sé si lo ven ustedes aquí. El número a la mi derecha, on my right, 43. ¿Cómo ven ustedes su manual? ¿Así en compu o en físico? Yo en físico lo tengo, teacher. En compu, teacher. Teacher. Ajá. En que en la compu, bueno, yo no sé si ya les aparece este formato. Aquí aparece, ve. ¿Y qué usa, teacher? ¿El PDF o el navegador? Es el PDF, solo me meto al manual y ya me aparece así. O como que ya está predeterminado cómo va a bajar el PDF, el internet. Sí, porque hoy me apareció este nuevo formato. Pero siento yo que está mejor, ¿ver? Porque aquí a la izquierda está como para meter texto de un solo.
Ready, guys? Ready, teacher. Okay, tell me, what is this place? Gas station. It's gas station. And this bank. And this ATM. ATM. And this restaurant. Ya se fijaron que está bien manejable, ¿verdad? Okay. Okay, this is the hotel. This is the hotel, okay. First, the gas station is around the corner. Around the corner, right? Around the corner. Let me see. It's around the corner. Well, no me sale. El lapicito. Well, this is the lapicito. I don't know why. Yo creí que me iba a salir así, que lo va a poder, como voy a hacerlo entonces con esto. Okay. Around the corner, right? Around the corner. The gas station is around the corner. The gas station, the bank is next to the gas station. Next to. Next to. The ATM is down the street on the right. Down the street on the right. Okay, the restaurant is down the street on the left. Okay, clear? Yes, it's clear? Yes or no? Yes, teacher. What do you yes, say? Teacher. Clear. Clear, clear, clear. Now go to this. Okay, how to use imperatives? You say go straight, go past, turn left, turn right, go up, go down the street, walk down the street, go on for two blocks, take the first left, right. Do the phrases above have a subject? No, okay. Well, I give you the answer. Do the phrases above have a subject? Go straight, this phrase has a subject? Yes or no? The answer is no, right?
Use a verb without a personal pronoun. An imperative to give directions. Okay, use a verb without a personal pronoun. So you say, go straight, go past, turn left, turn right, go up, go down the street, walk down the street, go on for two blocks, take the first left, take the first right. No subject, right? No personal pronoun. Okay. Vaya, ahora voy a ver si, voy a chequear así. ¿Qué entendieron ustedes? Estas frases, algunas estaban en el video, otras no. Vamos a ver si, si se comprendió. ¿Qué era go straight? Esta sí la dijeron. Siga derecho. Ajá, siga derecho. Go past. También la dijeron. También. What do you say, Mario? Ir hacia atrás. Pasar. Ajá. O sea, queda después de. Pasando el lugar. Ajá, pasando el lugar. Go past. Y dice lugar, va. Go past the pharmacy. O sea, vaya y pase la farmacia. Go past the pharmacy. Turn left. Mire a la izquierda. Pero más específicamente es. A su izquierda. A la izquierda. Gire, ¿verdad? Gire a su izquierda. Gire. Porque a su izquierda, no, solo izquierda sería on your left, on your right. Ese es solo a su derecha o a su izquierda. Y no giraba. Pero girar quiere decir porque hay una calle. Hay una calle. Entonces usted va a llegar hasta la esquina para poderse meter a esa calle, ¿va? Ve cuál es la diferencia. Turn left and turn right quiere decir girar. O sea, meterse a la izquierda o meterse a la derecha. Si ustedes saben andar en carro, saben más esa frase que yo. Bueno, no, como no, yo sí la sé. Turn left, turn right. A la derecha. Gire a la derecha. Gire a la izquierda. Ok, entonces eso implica meterse en la calle, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. Si solo usted va sobre la calle y no tiene que meterse a ninguna, pero el lugar está a su derecha, va a decir, it's on your right. Y si el lugar está a su izquierda, va a decir, it's on your left. On your right, on your left. Ok. Go up the street. O go down the street. A lo largo de la calle, ir a lo largo de la calle. Ajá, fíjese de que en ese caso, como go up, sí implica ir, váyase por esta calle, pero en el sentido de que es como tipo norte. Subiendo y bajando. Ajá, o sea que como las calles van en ascenso, pero no quiere decir que la calle va en subida. Ajá, no necesariamente tiene que ser en subida, sino que va, digamos, la calle es esa, la primera, y de ahí sigue la siguiente. Algunas son, se enumera, ¿verdad? Pero en ese sentido, ajá. ¿No será como cuando la calle está como en pendiente? ¿Ah? Sería, digamos, está a la mitad de la calle y usted está bajando la calle. Tiene una pendiente hacia abajo, la calle como... Vaya, entendámosla esta así, pero si usted le dice it's down the street, no quiere decir que va a bajar. Porque acuérdese el mapa que vimos anterior.
Sería como en relación al norte o al sur de la posición de usted. Ajá, si es en relación al norte o al sur. Vaya, por ejemplo, esta dice, the restaurant is down the street on the left, mire. Pero no necesariamente era que la calle era baja, ¿va? Iba para abajo, sino que es, siga, ¿verdad? Down the street. Fíjense que eso de down the street es algo como siga por esta calle. O sea, es una frase ya predicha. Go up, ahí sí puede implicar que sea para el norte. Es más como para up que down. Bueno, lo vamos a ir aprendiendo más cuando estemos practicando, fíjense, porque solo esto de dar direcciones no hay nada dicho, sino que cada situación en la que usted va a dar una dirección, allí es donde usted tiene que aplicar el conocimiento. Ok, walk down the street es lo mismo, walk down the street, váyase por esta calle, ok. Go over two blocks. Go over two blocks. Ir por dos cuadras, algo así. Ajá, blocks is cuadras. Como que camine okay. Dos cuadras. Ajá, exactly. Go on for two blocks, go on for five blocks, go on for blocks. Blocks is in English is, in Spanish is cuadras, right? Take the first right, take the first left. Tome la primera a la derecha. Ajá. Porque como hay varias calles, por eso les decía, hay cosas que no se pueden predecir. A veces es mejor usar una que otra, pero las dos funcionarían, ¿va? Por ejemplo, este turn left, turn right, funciona, ¿va? Pero hay bastantes calles para arriba, digamos. Entonces le dice de que tome la primera. Take the first left, take the first right. Okay, take the first left. Take the first right. La primera a la derecha, la primera a la izquierda, right? That is. Okay, look at this example. A speaker, good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning, sure. Walk down the street and turn left. Thank you, no problem. Cuando le dijo walk down the street and turn left, ¿qué le entendieron ustedes? Camina, sigue esta calle y dobla la a tu izquierda. Exactly, 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 exactly. Okay, guys. Vaya, ahora va. Les voy a explicar esto. Fíjense de que les voy a mandar en este momento un link de un, es un juego, pero es con website. Está en la web, entonces como en la web, yo no puedo ingresar a los breakout rooms si ustedes están viendo una web. O no les puedo mostrar aquí la web, porque es con derechos de terceros. Ya les hemos explicado eso. Entonces, yo les voy a mandar el link y vamos a hacer los grupos. Ustedes van a entrar al grupo y van a practicar el juego. Pero además de solo practicarlo, también traten de entender cada uno de las direcciones de las cuales van a estar ahí. Entonces, les voy a compartir ahorita en el WhatsApp solamente la captura de la pantalla para que más o menos ustedes vean cómo va a ser el juego, para que yo les explique. Vaya ahorita.
Vaya, vean en su WhatsApp. Teacher. Yes. Puede mandar el link al chat de la sala. Vaya. El link ya lo había mandado más temprano, ¿verdad? Esta solo es una captura de pantalla la que mandé. Teacher, yo la acabo de tocar y me sale ahí para leerlo en, no sé, en algo. Ah, es que lo que he mandado no es el link, es una captura de pantalla para explicarles. Y nos vamos a meter ahí a eso. Sí, vaya, ahorita le voy a explicar, vean la captura de la pantalla que ahorita le voy a explicar. Vaya, allí está un mapa, ¿verdad? Está un mapa. Y están unos cuadritos a la izquierda y a la derecha que tienen direcciones. ¿Sí? Vaya, ahora están dos niños como queriendo llegar a los lugares. Entonces, el punto de partida son esos dos niños. Ese es el punto de partida. Como hagan de cuenta que ustedes son esos niños y intentan llegar al lugar. Entonces, cuando ya detecten el lugar, jalan la cosita esa como una pelotita, la jalan al punto donde está el lugar. Así como yo les he puesto el ejemplo, yo ya les hice uno. ¿Está clara la dinámica del juego? Yes, teacher. Va, a ver quiénes lo logran complementar. Los voy a mandar en grupos, déjenme de ver, de cuatro, ¿verdad? Siempre que alguien pueda compartir. Voy a mandar el link ahorita aquí. Permítanme. Link, 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 link. ¿Qué sigue mandando? Okay, you have the link. Por cualquier cosa también lo voy a mandar en el chat. En el WhatsApp. Oh my goodness. Wait a minute, please. Creo que murió mi mouse. Ya no me funcionó. Wait, wait. Vamos a ver si con... Okay. ¿Qué pasa? Okay. Vaya, entonces cualquier cosa, ahí se les mandé en el chat de aquí de la reunión y en el WhatsApp. Ok. No, recuerden que yo no puedo entrar porque como ustedes van a estar compartiendo algo de terceros y como YouTube no nos deja ver eso, ok. Cuando terminen, vayan saliéndose. Entonces ahí yo voy a saber que terminaron.
Clara. Hello, Jenny. Okay. Hello, Anthony. Teacher, buenas noches.
Yes, yes, sí, se me olvidó que estaba de oyente. Sí, sí, fíjese que me está sacando, no sé, quizás mi internet, porque cuando hizo los breakouts, me sacó. Sí, igualmente fíjese. Me costó bastante intentar ingresar antes de la clase. Sí, fíjese de que lamentablemente cuando el internet es bajo, se hacen los cambios de breakouts, lo saca el sistema, lo saca el Zoom cuando es bajo el internet. Sí, entonces la a vez ti, pasada ¿a me ti pasó queda lo de ese? mismo. Okay, sí, solo que la vez pasada me pasó lo mismo y el día siguiente recibí la llamada porque no tenía los minutos que se requiere para, exacto. Entonces yo expliqué esto, no sé, igual con lo del internet, va. Pero me preocupa bastante cómo va a estar mi puntaje final. No sé, ustedes no pueden ver ustedes solitos su porcentaje de asistencia. No lo pueden ver solitos en la plataforma. No sé, teacher. Porque si quiere le chequeo ahorita cómo va el porcentaje. Okay, teacher, gracias. Para que ya no se aflija mucho, pero claro, usted siempre trate de estar. Permítame, ya voy a ver. Vaya, la vi, tiene el 60%. Y eso es malo, ¿verdad? Pues fíjese de que como cada día va aumentando, ¿verdad? Entonces, 3 días que faltan, que incluyendo hoy que se le agreguen. Le voy a decir quién tiene el máximo para que tenga una duda. No, no es malo porque el máximo tiene 63, 64,
Bueno, o alguien tiene 65, yo creo que el Alfredo es el que tiene el 100%. El máximo es el 65, que Alfredo que tiene todo, él nunca ha faltado. También Jaime tiene todo el porcentaje, nunca ha faltado. Teacher, pero, o sea, yo no he faltado en este ciclo, ¿va? Pero el problema mío ha sido eso, de que se me... minutos. No, yo creo que yo lo veo bastante bien, porque los que tienen el 100%, que son, tienen 65, hasta ahorita, porque todavía faltan 2 días, o 3 días, quiero decir, incluyendo hoy. Ok. Entonces, si gusta, quédese aquí, porque ahorita están en el breakout, pero como yo no puedo entrar, porque están compartiendo un website. Ok, teacher. Gracias. Ok. Pero no sé si pueda usted hacer la actividad ahí en el chat. Mandé yo el link de la actividad que están haciendo. Ahorita veré, teacher, ahorita.
Did you finish, Alfredo? Yes, teacher. You are the crack. You are the cracks. Yuri, sí, eso les iba a decir, que mandaran la captura al grupo para los que terminaron, para ver cómo les quedaba. Y los demás, vean, manden todas las capturas de los que lo hicieron. Sí, todavía la tienen, porque no sé si al salir se la quitaron. Vaya, ahí la vamos a ver después, usted, para ver cómo quedó, ¿ok? Qué bonita le quedó a Yuri, ¿verdad? Todas así bien alineadas. Y Alfredo también. Ok, guys. ¿Cómo les pareció la práctica? ¿Creen que se practicó suficiente? ¿Que ya se comprendió cuáles serían las formas bases? Sí, teacher, la verdad que sí. Siento que estaba bien interesante eso. Solo es cuestión como de práctica para poner... para ubicar más en todas esas, o más que todo como para direcciones, ¿verdad? Sí, fíjense que dar direcciones bastantes prácticas, y cada práctica es diferente, porque depende del mapa y de la dirección que le vayan a dar. Ok.
Sí. Porque por lo menos en inglés siento que es bien vital como aprender a dar una dirección, ¿verdad? Porque si en español tal vez uno da mal una dirección, ya no se dice en inglés, ¿verdad? No, y si usted, yo he conocido bastantes personas que van a Estados Unidos y les ha tocado pedir direcciones allá y se han perdido. Ok. Bueno. Okay, continue with them. Vaya, hoy vamos a otro juego. Pero este juego, vamos a ver si lo logramos hacer. Este juego es lo que le llamamos hangman. Hangman es el colgado. Pero las slices del PowerPoint que yo les mandé, hay ahí unos como espacios. Entonces, voy a enfrentar a dos grupos. Aquí a dos y dos, serían cuatro. Ustedes, el grupo, piensen qué palabras van a poner en esos espacios, pero tienen que ser las preposiciones que ya vimos. O sea, las preposiciones, expresiones que están ahí en el mismo PowerPoint. O en el manual de las que ya vimos que quepan en esos espacios. Entonces ahí el hangman, bueno, voy a explicarlo aquí con un ejemplo. Creo que puse el WhatsApp. Me equivoqué así. Voy a caminar, pues. Oh my goodness. Y volví a poner, no sé por qué me aparece eso. Bueno. Let me see this is. Okay. Ah, pero antes veamos el chiste. Ok, léanlo a ver si cómo se comprende. This is very funny. Is the father okay? Yes or no? No, the father is alcoholic. He's alcoholic. The father is alcoholic. Ok, vaya, entonces aquí en estos espacios son seis rayitas, ¿verdad? Entonces ahí está escondida una palabra. Ahí está escondida una palabra, pero ustedes no la van a escribir, ¿va? Porque el compañero la tiene que adivinar. Entonces piensen en algo que van a poner allí y el compañero lo va a adivinar. Entonces cuando vengamos, le tiene que decir las letras. Por ejemplo, ustedes han... Es que no les quiero decir ninguna porque no quiero quitarles lo que ustedes van a poner. Voy a poner una que no sea, vaya, por ejemplo, sería move to, mover, ¿verdad? Move to. Entonces aquí quedaría la M, aquí la O, aquí la B, la E, la T y la O. En English, M-O-V-E-T-O. Entonces su compañero se lo va a decir en inglés, el deletreo, ¿ok? Si le dice, por ejemplo, O, entonces la voz iba aquí, ¿verdad? O. Aquí otra vez. Y. Pero si no, entonces aquí van a ir escribiendo las veces que tiene errores, o sea, se equivocó una vez, pongan uno, se equivocó dos. Y lo máximo que puede equivocarse es 9. Si llega al 9, entonces ya
Perdió el punto. Ok, pero por falta de tiempo no vamos a hacerlos todos porque son muchos. Vamos a ver solo dos. Solo vamos a hacer dos y dos. Un grupo va a seleccionar dos y el otro grupo va a seleccionar el otro. Voy a decir el grupo número uno va a seleccionar la 17 y la 18. El grupo número 2 va a seleccionar la 19 y la 20. El grupo número 3, la 17 y la 18. Y el grupo número 4, la 19 y la 20. ¿Ok? Voy a entrar en cada uno para que asegurarles en cuál quedaron cada uno. Okay, let me see. You are four groups. Okay, you are the group number one. You select the slide 17 and 18. Okay, seleccionen frases o palabras que ocupen esos espacios, pero no le van a decir a nadie, okay? Yes, guys? Yes. Yes, okay. Teacher, mi otro usuario está en sala. Ah, ok. Porque ya me lo había tirado a otro grupo y lo saqué mejor. Ah, estaba en dos grupos, ¿no? Bueno, ya sí. Voy. Yo solo puedo. You are the group number two. The slices are the 19 and 20. Okay. 19 and 20. Okay. You are the group number three. You have the slices, the slice, sorry, slice number 17 and 18. Okay, teacher. La dinámica es asignar, bueno, cada grupo va a asignar digamos, diferente, digamos. Ellos le van a adivinar a ustedes las palabras que ustedes hayan puesto, pero no las van a escribir porque las tienen que adivinar, ¿va? Ok, las palabras que vamos a escribir son el criterio de lo que acabamos de ver, ¿verdad? Sí, de las preposiciones. Ok. Hello, you are the group number four. Okay, teacher. I think 19 y 20. Ajá, a veces las palabras, ajá, turn, pero no las van a escribir, va, solo van a ustedes, ajá. Porque el grupo con el que van a competir no las tiene que saber. Las podemos poner en celeste porque no se vea.
No, ustedes decidan el diseño, ahí solo está la idea, porque inclusive si cuando escriben la letra como que se separan los espacios, va. Ahí pueden ustedes optar por alguna otra opción. No. Ah, entonces la vamos a borrar. Sí, porque no tienen que saberlas ellas. Yes, Jaime. Entendí que usted se iba a quedar en la sala principal porque como no se ha unido. No, es que el usuario con el que comparte es el que quedó al otro lado. Ajá, pero no me da la opción de integrarlo. Ah, pero me quiero ver. Bueno, no, ahorita hay un participante no asignado. Voy a ver si ya me dio la opción. No me da la opción, Jimmy. No sé por qué. Vamos a ver. Ah, ya vi dónde está la... Number one. Yes. Es que no había quedado en sala, sino que estaba en otro grupo. Ah, no. Okay, no. Do it. Okay. Hey, ready? No. Solo eran dos palabritas. No teníamos quien compartiera. Oh my goodness. Se llevó a ¿cómo se llama? No, yo no. A Jaime. Jaime. No, es que él estaba en otra. Pero yo no entendí, era de como adivinar la palabra o cómo. No, es que ahorita ustedes iban a pensar en dos palabras nada más. Con cuatro letras. Con las letras de las slides que les asigné. Permitan. Yes. Hola, teacher. Yes. ¿Verdad que vamos a poner una letra al principio y la última al final, verdad? Pues aquí no tiene que escribir nada porque como sus compañeros lo van a adivinar. Porque solo tiene que pensarla, tienen que saberlas ustedes, pero no las tienen que poner porque ellos la van a pensar. Ellos las tienen que decir y ustedes las van a escribir. Okay. Yo creo que esta no, actividad ya no salió para tanto, no salió. Bien, pero ya la tenemos ahí, la palabra. Ajá, eran solo dos palabras. O sea, sí, dos frases. ¿Ya las tienen listas? Ahí está, teacher, ya. Vaya, pero no la vayan a poner porque tienen que... No, por eso la tenemos oculta ahorita, teacher. Ajá, vaya. Entonces, ¿solo una tienen o tienen ya las dos? Una tenemos ahorita, falta esta. Yo digo que ya está la otra también. Ahí podemos poner strict, ¿verdad? Sí. Yo lo voy a sacar ahorita, pero quizás solo los que estén listos voy a poner, porque parece ser que algunos no estaban listos. Sí. Speed era. Ajá. Okay. Sí. Bye. Ya la tenemos ya, teacher. Yes.
Vaya, ustedes lo voy a enfrentar al grupo de Rafael. Okay, teacher. Okay, aquí vienen los contrincantes. Vamos a ver el grupo de Francisco, Manuel y David enfrentados a Lady, Marco, Mario, Rafael y Yuri. Vaya, entonces compartan, Francisco o quién, David, no sé quién estaba compartiendo. Okay. Vaya, la primera era de esta, Seventeen. Seventeen. El grupo de Rafael son cinco. Ok, son cinco. Cada uno de ustedes va a decir una letra. Lady va a comenzar con la primera, va a seguir Marco, Mario, Rafael y Yuri. Cada uno de ustedes van a decir una letra, pero si en el transcurso de ese turno, porque solo es un turno, usted ya sabe la palabra, puede decirla. ¿Ok? Acuérdense que si llega a las 9 fallas, gana el punto el grupo de David, de Frank. Ok, vaya, Lady, comienza a decir una letra. La P. No, in English. Ah, sí. Sí. Esa la escribo, no. Si está, escríbala. Si no, aquí en donde está el score, ponga ya el número uno, porque es la primera falla. Vaya, número uno, quite el cero. Ok, vaya, entonces no era. De continuo, Marco. N In English. M Okay, continue, Mario. E In English. hey. A Sí. is Next to teacher. No sé, Rafa. Ajá. The La emoción le ganó. La segunda, vamos a ver si le sale buena. Ajá, Vamos vamos a con la ver. segunda. Okay. Next. Begin, lady. In English, remember. Continue, Marco. Continue, Mario. Es ¿cómo? Es. Sí. Rafael. Street. Ah. You are the In champion. the world is street. You are the champions, my friend. And we have. Lastimosamente, nuestro peor enemigo es el tiempo, guys. Se nos acabó. Okay. Stop chatting. Ganamos, teacher.
Sí, lamentablemente no pudimos hacer la ronda completa porque no se sabe si tal vez ellos también hubieran adivinado, hubieran quedado empatados. Tomorrow, Tomorrow, ¿quieren hacerlo tomorrow? Pero ya fijaron cómo es, va. teacher. Yes. Podemos hacer el intento con el vocabulario de mañana. Ok, let's see. Yuri se va a quedar, ok. See you tomorrow. Okay. Have a nice night, guys. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Hello, Yuri. Hello, teacher. Nunca la he conocido en persona. Usted no puede encender su cámara. Ah, vaya, ya, primera vez que la conozco. Dígame, ¿tiene alguna duda, algo que quiera que le aclare, algo que no comprendió? La clase de hoy sí tuvo bastantes cosas que podíamos tener dudas, creo yo. No, realmente no. No, no. Es que en comprensión no ando tan mal, quizás en el pronunciación me Ah, falta mucho. pronunciación. Pero me imagino yo que si es pronunciación, quizás le cuesta todo, ¿verdad? No sé si quiera que repasemos la pronunciación del vocabulario de hoy. Sería bueno. Vaya. Entonces le voy a presentar otra vez las slices. Vaya, le voy a presentar las imágenes y usted me las va diciendo. How do I use imperative? Ajá. Bank y next to. Solo lea la preposición. Between. Across the street. Around the corner. On the right. On the right, On the right, on the left, down the street. down the street. Okay, these sentences, these imperatives. Go to the corner. Go to the corner. Open the windows. It is slowing. Slowly. Slowly. ¿Cómo? Perdón. Slowly. Slowly. Vaya, solo slow es adjetivo. Ya con el I es un adverbio. Entonces sería slowly. 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 ¿Así? Yes. Slowly. Turn right. Suene la N, ok. Turn, solo sin right. Aire. Turn right. Ahora estas. Don't go to the corner. Walk, aquí no pronuncia la L, solo diga walk. Tiene que sonar las consonantes al final. Por ejemplo, la K aquí es. Entonces sería walk. Que suene la consonante. Walk.
Go too fast. Too fast. Ajá. También suena la T al final. Fast. Fast. Ajá. Don't. Don't. Tiene la T de aquí de la contracción del negativo. Don't. 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 On the TV. Ajá, on the TV. Vamos a ver la frase que está en el manual. Okay, this. Esta. No se ve. No, no. Oh, oh my God. Ya no estaba compartiendo. Hoy sí. Yes. Hoy sí. Okay. Esta. Go straight. Go straight. This. Go past. Go past. Door left. Door right. Go up. Yes. Go up. Go up. Mm-hmm. Go up down the street. La S al principio siempre tiene que ser sileviada, no es una S con una E, sino que es la S. Street. La doble E siempre se pronuncia como una I, pero una I larga. Street. Es que la S es la que no pronuncia al principio. Suénela. Street. Ajá, es que no se le oye la S. Street. Vaya, pronto, haga el ejercicio, hágale como que está callando a alguien. Street. No, haga el sonido. Como que está callando a alguien. Haga el sonido. No me sale. Ajá. Como que está callando a alguien, tiene que ser. Sweet. Street. 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 Vaya la siguiente. Word. Acuérdense down. Que en walk no se pronuncia la L. Walk. Down. Uh-huh. Walk down the street. Walk down the street. Walk down the street. Ajá, ya vamos a mejorar. Walk down the street. Ajá. Go. Go on for 2 blocks. Go on for the 2 blocks. Mm-hmm. The last. Play the ears. Let. Right. Mm-hmm. Take the first left. Look. Take the first left. 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 Se pronuncia. Take the first. Uh-huh. Take the first. First. Or take the right. Take the first right. Que aquí. Take the first left. Es que le dice toma la primera derecha o toma la primera izquierda. Uh-huh.
O sea, es una o la otra, porque como tiene aquí la aplica, ¿va? Usted va a decir take the first left o take the first right. Right. Uh-huh. Take the first left. Uh-huh. Vaya, ahí. ¿Y qué otra cosa le puedo poner que me repita? Las conversaciones, ¿a usted le siente que le ayuda si yo se la varias que yo las grabo y mando los audios? ¿Le sí, me ayuda. Sí. Vale, entonces aquí pues lo mandé porque sí, no. Chera. Sí. Good night, teacher. Good night, Anthony. Mañana espero estar desde el principio. Okay, I hope so, Anthony. See you tomorrow. See you later. Además de las clases, ¿cómo me podría ayudar? ¿Qué me podría ayudar a mejorar la pronunciación? Bye. La pronunciación le ayuda bastante. Bueno, hay cursos, la verdad, hay cursos especiales, pero cada vez que usted ve cursos es porque usted ve que le enseñan cómo pronunciar las letras para comenzar el abecedario. Tiene que aprenderse bien el abecedario, cómo sonar las letras en inglés, ¿verdad? Y allí cuando se pronuncian, por ejemplo, las palabras que llevan W, por ejemplo, es walk, ¿verdad? Where, walk, who. Entonces usted va a ir viendo cómo se pronuncian las palabras que llevan W. Esa es una forma. La otra es, hay bastantes videos en YouTube de pronunciación que le enseñan a ustedes claves cómo mejorar su pronunciación. Ok. Y otra, bueno, así más que todo básico, ¿va? Y la otra es que usted siempre estar escuchando cosas en inglés, canciones, programas en inglés, noticias en inglés. Que usted se esté borbandeando de esos sonidos, que oiga la gente hablar, 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 de repente a usted se le pega. ¿Ok? Entonces usted trata de imitar como oye que ellos hablan. La imitación, bastante, imitar, imitar. Que lo que usted pronuncie, usted trate de pronunciarlo como lo oye. ¿Ok? Pero tiene que estar okay, escuchando, escuchando, escuchando. Porque si se ha fijado, cuando la gente va a México, por ejemplo, de repente ellos tienen un acento mexicano. Van a Estados Unidos y vienen diciendo, oh, y así, ¿verdad? Entonces, de tanto escuchar, se pega. Entonces, tiene que exponer más sí, al idioma. Escuchar, escuchar, escuchar. Esa es otra. ¿Okay? Sí. Es lo que yo le puedo recomendar. Ok, Yuri, ya no la entretengo, ya no tiene alguna otra pregunta, podemos retirarnos, ok. Ok, so okay, have a nice night, Yuri. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night.